participem a la Junta d'Accionistes del BBVA per denunciar que aquest banc continua finançant empreses d'armament. Señor Carlos Torres, el banco que preside sigue teniendo el nefasto honor de ocupar el primer puesto entre los bancos españoles en lo que refiere a financiación de la industria de la guerra. Más de 4.450 millones de euros destinados a crear sufrimiento, prolongar conflictos y provocar muertes. Solo en el periodo 2014-2019, ustedes han financiado con un total de 3.000 millones de euros a General Dynamics, Boeing, Airbus Group, Leonardo, Navantia y Raytheon Technologies. ¿Y saben qué tienen en común estas seis empresas? Que exportan su armamento a Arabia Saudí, un país implicado en uno de los conflictos bélicos más sangrientos e infames contra la población civil. Hablamos de la guerra del Yemen. Vamos a centrarnos en el caso de Raytheon, porque el informe de enero del 2017 del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen recoge ataques con el modelo de bomba guiada de Raytheon GBU-12 Paveway. Todo parece apuntar a que los proyectiles habrían sido lanzados por Arabia Saudí. En el ataque al hospital fallecieron 19 personas y resultaron heridas 24, mientras que en el ataque al funeral civil perdieron su vida 32 personas y 695 resultaron heridas. Según revela el informe Shorting Our Security, Financing the Companies That Make Nuclear Weapons, el BBVA ha invertido recientemente 2.528,2 millones de dólares en General Dynamics. Esta empresa de armamento tiene una serie de contratos relacionados con componentes clave para el misil nuclear Trident II que comparten el Reino Unido y Estados Unidos. Su banco también ha financiado a otras empresas involucradas en la fabricación de armamento nuclear como AECOM, Airbus Group, Boeing, BWX Technologies, Jacobs Engineering, Honeywell International and Raytheon Technologies. En total, el BBVA ha invertido más de 3.800 millones de euros en empresas relacionadas con el armamento nuclear. El pasado mes de enero entró en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. ¿No creen que es hora de hacer caso a la comunidad internacional y dejar de contribuir a que haya armas nucleares en el mundo? Quiero ser muy claro. BBVA ni invierte ni financia a compañías relacionadas con la fabricación, desarrollo, mantenimiento o comercio de armas controvertidas. Prohibimos la financiación de empresas involucradas en la producción o comercialización de armas nucleares o componentes de armas nucleares en países no firmantes o que incumplen el Tratado de No Proliferación. BBVA tampoco participa en operaciones relacionadas con cualquier tipo de armamento con países con alto riesgo de vulnerar los derechos humanos o que se encuentren bajo embargo de armas. No puedo entrar a comentar relaciones contractuales de clientes específicos, pero como he explicado, las empresas que BBVA financia cumplen el marco que he comentado.